Salió la versión 22.12 de Mavox Linux, que trae el gestor de ventanas OpenVox. Mavox Linux está basada en Manjaro Linux, que a su vez se basa en Arch Linux, así que tenemos una distribución ligera y rolling release. Una personalización de OpenVox con TIN2, Conky, JGmenu y muchas otras aplicaciones y scripts para configurar OpenVox al máximo. Voy a instalar Mavox Linux en mi portátil principal y para empezar voy hasta su página oficial mavoxlinux.org. Aquí doy clic en Download para descargar la imagen ISO de instalación. Se tienen dos versiones o dos imágenes ISO. Hay una con el kernel 5.15 y otra con el kernel 5.4. Ambos son kernel LTS. Voy a utilizar la versión con el kernel 5.15. Por supuesto, después de la instalación podemos actualizar e instalar el último kernel, que sería el kernel 6.1 en este momento. Pero me gusta que las imágenes ISO vengan con un kernel LTS. Adicional a la imagen ISO, también descargo el archivo MD5 para probar desde la terminal de comandos. Aquí doy MD5 Zoom y comparo el valor que da el comando con el que aparece en el archivo que descargué. El archivo MD5 que descargué. Ok, y para la USB booteable voy a utilizar una USB que ya configuré con Ventoy. Así que inserto esta USB y luego copio y pego el archivo Mavox Linux 22-12.iso. Es un archivo de 2.3 GB y esto va a tomar unos 4 minutos. Luego de esta copia doy el comando sync para que todo se copie efectivamente a la USB. Ahora sí, reinicio el equipo. Doy F9 para arrancar desde la USB. Y en este menú selecciono la imagen ISO de Mavox Linux. Configuro el idioma, el teclado y la ubicación. Y arranco con los drivers propietarios. En este equipo con los drivers open source no se configura el Wi-Fi, así que ni modo. Ok, ya estoy en Mavox Linux con OpenVox. Estoy en la versión vivo o en la versión live. Y tenemos el instalador Calamares, así que la instalación es muy sencilla. De nuevo configuro el idioma, la ubicación y la distribución de teclado.
Y en el particionado del disco, este equipo tiene dos discos duros. En el disco SDA tengo Windows 11 y Linux Debian 12. Y en el disco SDB tengo algunas instalaciones con Linux Mint y MX Linux, pero puedo borrar todo el disco SDB. Así que aquí selecciono el disco SDB. Marco borrar disco, se va a borrar únicamente el disco SDB, el disco SDA debe seguir. Es decir, al final voy a quedar con Windows 11 más Debian 12 más Mavox Linux. Y el grupo de Mavox debería reconocer tanto a Windows como a Linux Debian. Selecciono partición con EXT4 y swap sin hibernación. Creo que también se podría seleccionar BTRFS, pero voy a continuar con EXT4. Aquí doy los datos del usuario y el nombre del equipo. Marco iniciar sesión automáticamente y usar la misma contraseña para el administrador. El resumen de la instalación y una última confirmación antes de borrar todo el disco SDB. Ok, ya se está instalando Mavox Linux. La instalación tomó unos 15 minutos. Luego del reinicio, aquí ya está el group o el gestor de arranque. En la primera línea tenemos a Mavox Linux y también aparecen Debian y Windows. Ingreso entonces a Mavox Linux. Ok, veo que se configuraron las dos pantallas que tengo, es decir, la pantalla externa y la pantalla de mi portátil. Lo primero es actualizar el sistema y esto lo hago con PAMAC. También desde PAMAC instalé el LibreOffice y también instalé el paquete de idiomas en español de LibreOffice. Mavox Linux en un portátil Hewlett Packard ProBook 430 G3 con un procesador Intel Core i5 de sexta generación y 8 GB de memoria RAM. También hice un video de unos 4 minutos mostrando el desempeño del equipo. Arranca en menos de 30 segundos. Thank you.
Thank you.